baila, pero rollosos como perros. Te atacan como perros cuando el intro le ponemos. El miedo es mucho de tu coro. Si para mí todo lo que hemos puesto a mano, lo perdemos. Dale bien a mano, líderes, contarle lo que hacemos. No importa donde sea, con quien sea, y la modalidad que sea. Nosotros le peleamos a los machos sin diarrea. Nosotros le peleamos a los machos sin diarrea. El trabajo duro supera al talento. El camino del guerrero se hace con entrenamiento. Y lo hablo con fundamento. El team, la casa de campeones, es un sitio con su cuento. El trabajo duro supera al talento. El camino del guerrero se hace con entrenamiento. Y lo hablo con fundamento. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Hoy en Uruguay vuelve la lucha libre profesional. Luchadores de Argentina, de Bolivia, de México se reunirán una vez más en este ring para demostrarle todo lo que saben hacer. Es una nueva generación de luchadores. Hoy en Uruguay, en el Nitro Team, se presenta Lucha Fuerte. Y vamos a presentar a quien será el encargado de arbitrar esta jornada, el árbitro internacional, el señor Cachi Pompeya. Ahí lo vemos llegar a Cachi Pompeya, encargado esta tarde de llevar la justicia arriba del cuadrilátero. Y vamos a presentar, atención, al primero de los luchadores en llegar al ring de Lucha Fuerte 2017. Un personaje endemoniado, una criatura siniestra que siempre está acompañado. Aquí llega, desde un lugar desconocido, directamente a Montevideo, Uruguay, con nosotros, el Verdugo. Y ahí lo vemos llegar, acompañado del Verduguito. Personaje siniestro, si lo hay dentro de la lucha libre. En el ring de Lucha Fuerte 2017, el Verdugo. Allí lo vemos al Verdugo. Y atención, ¿qué le pasa? A ver si aplauden ahora. ¿Dónde está la gente de Peñarol? ¿La gente de Nacional? Muy bien, todos hijos de Boca Juniors. Silencio, por favor. El Verdugo y el Verduguito, que deberán enfrentarse a este joven luchador que llega con energía y la fuerza de la juventud. Cada vez que hace su presentación lo hace bailando su clásico pasito. Aquí está con nosotros Rolly Rolita. En uno de los esquineros el Rolly Rolinga, en el otro el Verdugo, acompañado como siempre del Verduguito. Veremos qué es lo que hace. Ya rápido, rompiendo las gafas del Rolly Rolinga, de esta manera provocativa va a dar inicio este regreso de Lucha Fuerte. Y antes de que el árbitro disponga que esto debía comenzar, comienza así el ataque, el castigo por parte del Verdugo, rápido ante Rolly Rolinga.
Lo tiene ahora con un candado al cuello. Intenta parar la lucha de Rolly. Rolly ha tocado las cuerdas, pero no puede todavía, porque desviado, desquiciado, totalmente fuera de sí, comienza con el ataque. El verdugo, un nuevo pisotón ante el Rolly Rolinga, ni siquiera le permite que se ponga de pie parte del público presente en el Nitro Team. Alentando también en esta oportunidad al verdugo, lo lleva contra uno de los esquineros. Fuerte el impacto del cuerpo de Rolly Rolinga en el esquinero. El árbitro consultándole si puede continuar con la lucha, pero antes de que responda el ataque, una vez más, el lazo al cuello potente, feroz, por parte del verdugo ante la mirada atenta también del verduguito, preparando allí, como lo hace cada una de sus presentaciones, esa soga con la que intentan ahorcar y dejar fuera de combate a su oponente. En el suelo se encuentra sentido y dolorido Rolly Rolinga, lo tiene contra la cuerda. El árbitro le indica que no, incorrecto el accionar por parte del verdugo. En el rostro, en la cabeza del Rolly Rolinga, lo deja una vez más tendido en el suelo. Feroz, como lo hace en cada una de sus presentaciones, estamos viendo el accionar del verdugo, que ahora con un fuerte rodillazo de lleno en el rostro lo deja una vez más tendido al Rolly en el suelo, besando la lona del cuadrilátero Lucha Fuerte 2017. Hoy en el Nitro Team de Uruguay, Montevideo, va a buscar una vez más, recupera el Rolly Rolinga, lo esperaba con patada y ahora va una y otra vez con derechazo a la boca del estómago. Va para el contraataque el Rolly Rolinga japonesa y lo va a buscar otra vez más para el otro sector. Ahora es el momento en el que Rolly Rolinga se recupera ante la ovación del Nitro Team. Va a buscarlo, impresionante la tijera de abanico del Rolly Rolinga, que está más envalentonado que nunca. Ahora es el momento del Rolly Rolinga, que si bien tenía todas para perder en el inicio de la lucha, que intenta dar vuelta al resultado. El que cae, el que queda tendido en el suelo ahora debajo del ring, es el verdugo Rolly Rolinga, que sigue festejando la cuenta de protección por parte del árbitro Cacho Pompeya. Lo va a buscar, pero no lo esperaba. Primero con rodillazo, ahora con llave mandado al cuello, intentando inmovilizar al Rolly Rolinga. El verdugo manda un descendente en el rostro. ¿Qué hace el verduguito? ¿Qué hace el verduguito? No puede haber dos luchadores, y esto el señor Cachi Pompeya lo sabe. No puede haber dos luchadores contra uno. Lo lleva contra las cuerdas, lo recibe con rodillazo. ¿Qué va a hacer ahora? El envión en las cuerdas, y ahí está. Ahí está el verduguito también con tijera de abanico para dejarlo tendido en uno de los esquineros al Rolly Rolinga. Pisotón por parte del verdugo mayor para no permitir que el Rolly Rolinga pueda ponerse de pie. Lo acomoda, lo acomoda para que el verduguito vuele. ¡Atención! ¡Se escapó abajo! Y ahora el verduguito castigando al verdugo. Se enoja y vuelve ahora sí el Rolly Rolinga a atacar al verdugo, luego de que el verduguito también le des el castigo, la patada voladora aniquiladora por parte del Rolly Rolinga contra las cuerdas del verdugo. Y lo esperaba con patada certera, dura, potente en la boca del estómago.
se va Rolly Rolinga entonces, con el aplauso del público presente. Primer triunfo en la tarde, en el Nitro Timbre, lucha fuerte. Y vamos a pasar a lo que va a ser la segunda lucha de esta jornada. Y atención, porque el luchador que viene ahora llega desde la península escandinava de Noruega. Uno de los luchadores más rudos de la nueva generación. Aquí está, ante nosotros, ante Montevideo.